Good evening. Good evening. Hi, good evening. How are you? Very good. Very good. How was your weekend? A little busy. A little busy. Yeah. What did you do on weekend? ¿Qué hizo el fin de semana? Go to the beach. Went to the beach. What else? Sunday, I work in just all time. Okay. Did you watch TV? Yeah. Did you listen to music? A little. A little bit. Okay, excellent. What about María Lima? How are you, María? I'm very good, teacher. Very good. How was your weekend? Yeah. It was great, I think. It was great. Yes. Okay. What did you do on weekend? Well, my job, I was working on Tuesday part-time at 12 p.m. Then Okay. I went to the buy a lot of things, food Oh. and others, and at night to listen to music a lot of. Okay. And then did you have a fantastic weekend, right? Yes, I think yes. Okay. Thanks a lot. What about Alexander? How are you, Alex? Alexander, Fine, fine, okay, fine. how was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Work, Working. work, and work. Okay. Mucho. Did you have a free time? ¿Tuvo un tiempo libre? No. No. Es lo más, fin de semana es lo más pesado. Oh, when is your free day? ¿Cuál es su tiempo o su día libre? Wednesday. Okay. Wednesday. Now, what about mailing? How are you, mailing? Hello, I'm fine. Hello. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Very fine. Only visit to family of my husband. Oh, okay. Excellent. Thanks for your participation. What about Irving? How are you, Irving? I'm fine. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? It's very nice. Okay, it was very nice. Excellent. What about, let me see, Alejandra, how are you? Good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine. Okay. How was your weekend? I go to the beach Go to the beach. What else? and sleep. Sleep. Excellent. Go and watch TV. Watch TV. Listen to music. No. Yes. Okay, excellent, Alexandra. Okay, what about Abigail? How are you? Abigail, Abigail. Ah, es que está desconectada. Okay. Lo tiene en silencio. Ok. Now. Ah, ok, aquí me está escribiendo. Aquí le voy a contestar. There is no problem. Ok.
Now, did you remember about last class? ¿Qué recuerdan acerca de la clase pasada? ¿De qué hablamos? Did you remember? About adjectives. Adjectives. Okay, what else? What else? Adjectives. ¿Qué más recuerdan que hablamos? ¿Cuáles eran los adjetivos? Can you tell me? For example, small, tall, pretty, handsome. Handsome, pretty, excellent. Es como describir una persona, ¿verdad? O cómo nos describimos. También dijimos tímida. What is the meaning of tímida? Shy. 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 What is the meaning of talkative? Hablantín. Excellent. What is the meaning of good looking? Atractivo. Guapos. Guapos o apuestos. Apuestos. Yes. What is the meaning of pretty? Linda. Linda, bonita. It's like beautiful. Y si digo que un chico es guapo o es bonito, ¿cómo voy a decir? Handsome. Handsome. Handsome is only for men. And pretty and beautiful is for girls, for ladies. Right? Now, here we have our first presentation. The presentation for today is clothes vocabulary. What is the meaning of clothes? Clothes es la ropa. La ropa. Vestuario. If I say, I am wearing a pink blouse. I'm wearing. Estoy vistiendo. Estoy vistiendo una blusa rosada. I wear a blouse, a pink blouse. Es vestir. Vamos a ver ahora vocabulario de sobre la ropa. Eso vamos a ver este día. Me gustaría saber si todos han escuchado ya las clases de la plataforma. Sí. Yes. Ok, ¿y esta ya la escucharon en la plataforma? ¿Ya la vieron, la escucharon? ¿No? ¿Honestly? No. Ok. No. Les invito a que antes de tomar esta clase pueden escuchar siempre la de la plataforma porque es muy importante. Y así ustedes todas las dudas que tengan me la pueden hacer. ¿Ya? Por eso es importante que también vean la clase de la plataforma, así como los diferentes ejercicios que hay para que su aprendizaje sea más efectivo y continuo. Ok, now, here we have our first vocabulary. Please repeat after me. Clothes for work. Clothes for work. Clothes for work. Clothes, clothes for work. And clothes for leisure. Clothes for leisure. Ok, aquí tenemos ropa de trabajo y tenemos ropa de informal. Vestuario informal. Clothes for leisure. Leisure is ropa informal o vestuario informal. Informal clothes. And the first one, clothes for work, ropa de trabajo o ropa para trabajar. Clothes for work. Okay, now I put the audio and read at the same time. Le voy a poner el audio y al mismo tiempo van a hacer como siempre, ir escuchando
para que puedan entender qué es, qué significa cada cosa. Please pay attention to the audio. Let me see. Low test vocabulary. Okay, let me see. Page 20 conversation. It's a disaster. Le voy a poner después este. Let me see. Just a minute. Colors, conversation. Let me see. No. And then only pay attention to this vocabulary. And please repeat after me. The first one is shared. 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 Tie. Tie. Tie significa corbata. Miren, aquí va la flechita en la corbata. Se dice tie. 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 What is the meaning of shirt? Shirt significa camisa. Shirt is camisa. La flechita llega hasta acá. Miren hasta la camisa color blanco. Shirt, camisa. Tie, corbata. Belt. Belt. Se lo voy a poner más grande. Here. Belt. Okay. Belt. Belt es el cincho. Cincho, miren, belt. Please repeat after me. Belt. 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 It means belt. Cincho. Cincho. Jacket. 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 Jacket and pants. Miren, jacket and pants. In this case, jacket is this one, es la chaqueta. And pants, I this. Pants son los pantalones. Pantalones. Y jacket es la chaqueta. Como estos, ambos forman un traje. Miren, es un traje el que él anda. Anda la jacket y anda el pants. Entonces, juntos decimos traje. Y traje se dice suit. Is this one, suit. Please repeat after me, suit. Suit. Suit, okay. Suit. Jacket and pants together are suit. El traje completo, miren el jacket y el pantalón, son del mismo color, es un traje, y traje significa suit. 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 And as individual is jacket and pants. But it's together, it means suit. Now, cut. 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 Cut is this. Is this one. What is the meaning of cut? Saco. 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 Is this one. Es el que tiene él en el brazo. Miren, es saco. Cut. Saco. Shoes. 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 Shoes in plural, porque no vamos a decir zapato, vamos a decir zapatos. Shoes are this one, los zapatos. Shoes. Please repeat after me. Shoes. 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 Now, what about hair? Blouse. Blouse. Blouse.
Blouse, it means blusa. Blouse. Blouse, it means blusa. Miren, es su blusa. Now, scarf. 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 Con la F al final, scarf. 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 Esa es, miren, scarf. ¿Qué es esto? Bufanda. Es una bufanda. Yes, scarf. It means bufanda. Another, skirt. 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 It means falda. Falda. Miren, skirt. Falda. Now, high heels. Please repeat after me. High heels. High heels. High heels, it means zapatos de tacón. Miren, high significa que son como de plataforma alta. Son zapatos de tacón. High heels. Solo heels significa tacón. Pero son como tacones altos. High heels. Tacones altos. Now, raincoat. Raincoat. Again. Raincoat. Raincoat. Again. Raincoat. 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 Excellent. Raincoat. What is the meaning of raincoat? Raincoat. Es una capa impermeable. Como para la lluvia. Es una capa impermeable, capa de agua impermeable, que la ocupamos normalmente cuando llueve. When it's raining. When it's raining. Is the reason the name, raincoat. Now, dress. What is the meaning dress. Of dress? Vestido. 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 Dress. Now, here we have clothes for leisure. What is the meaning of leisure? Formal. Informal. Informales. This is the formal cloth, but this part is informal. Para ropa informal. Here we have the first example. Please repeat after me. Hat. 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 Hat, it means? Hat. Sombrero. 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 Hat. Yes. Oh, hat. Sombrero gorro. Hat. Now. Sweater. 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 Sweater is this. Sweater. Sweater. What is the meaning of sweater? Sweater. Sweater. Sweater, it means sweater. Aquí está. Miren, sweater. Now. Gloves. 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 What is the meaning of gloves? Guantes. 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 Gloves. Guantes. Boots. 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 What is the meaning of boots? Botas. Botas. Boots. Jeans. 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 Okay. Mm-hmm. Aquí está, mire, el jeans, que todos sabemos que el jeans, ¿verdad? Nos encanta ponernos jeans. Now, what is the meaning of this? Pajamas. Pajamas. Please repeat after me. Pajamas. 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 Pajamas son pijamas. 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 Yeah. What about him? Cap. 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 What is the meaning of cap? Gorra. 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 Cap, it means gorra. Here we have next one. The shirt. The shirt. The shirt. The shirt. The shirt. The shirt. It means
Camiseta. Camiseta, t-shirt, camiseta, here, camiseta. Shorts, shorts. Shorts. ¿Dice meaning of short? Short. Lo de los chores que le decimos en español, ¿verdad? Is short, shorts. Now, socks. 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 What is the meaning of socks? Calcetines. Calcetines, socks, calcetines. And sneakers. 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 Sneakers, sneakers son sneakers. Esto, mire, son las zapatillas. Sneakers. Sneakers. Son zapatillas. Now, swimsuits. Swim Please suit. Repeat after me. Swimsuit. Swimsuits. Swim Swimsuit. Ok, estos son trajes de baño. Swimsuit. Son para nadar. Son trajes de baño. Swimsuit. Ok. Do you have any questions for this vocabulary? Yes or no? No. No. No, ok. Continue. Vaya, esta es la parte, ya vamos a empezar a hacer preguntas para poner en práctica esto. Pero quiero enseñarles otro material extra que les voy a enviar, pero ustedes me dicen, si lo van a leer, yo se los envío y lo pueden estudiar también en vacaciones. Es bien bonito porque usted va a aprender cómo se dicen las diferentes piezas. Se lo voy a mostrar acá. Y si ustedes me autorizan, yo se los envío después de la clase para que lo tengan ahí. Y cuando tengan sí. tiempecito, le pueden dar una leída. Dice Salomita Macheria. Ok. Esto lo saqué de otra información. Miren que está bien bonito. Porque normalmente nosotros nos preguntamos, ay, ¿cómo digo? Camisa manga larga, por ejemplo. ¿Cómo se dice un short cortito? ¿O cómo se dice un jumper? ¿O un vestido así con sin mangas? Entonces uno se queda pensando, ¿y cómo digo tal cosa? Entonces esto les va a servir para que ustedes puedan comprender todo, ¿verdad? For example, here we have shirt. Shirt and long sleeve shirt. Aquí miren la número uno, aquí va por números. Tenemos la número uno, la número dos, que es short sleeve shirt. Ya les voy a explicar. Vale, la primera es shirt. Solo decimos short, que es camisa. Short, es camisa. Y si decimos long sleeve short, es una camisa manga larga. Sleeve es manga y long es larga. Entonces aquí es una camisa manga larga. Miren, ¿cómo digo camisa manga larga? Digo long sleeve short. Y si digo una camisa así en general, digo shirt, ¿ya? O si quiero decir camisa manga larga, long sleeve shirt. Is this. Now, number two. Short sleeve shirt. Short sleeve shirt. Es una camisa manga corta. Sleeve es manga, miren. Es una camisa manga corta. Short es corta. Sleeve es manga. En short, que es la camisa. Entonces sería una camisa manga corta. Here. Ok. En esta ocasión no vamos a ver todos porque quiero que ustedes lo lean. Y luego podemos hacer las traducciones o las buscan ustedes. Buscan en la traducción. Now. Así como acá, miren, la número 10, number 10. Blue jeans. Blue jeans, number 10. Son jeans, ¿verdad? Y decimos blue jeans porque es color azul, que es blue. Blue jeans. Blue jeans. Now, ahora vamos a ver también los colores. Ok, now, here we have in number 11. 11, 12, number 12.
Here we have number 12 with skirt. Miren, skirt, que es falda. Aquí está, ve. Aquí es el número 12 y aquí está lo que es. Miren, skirt es una falda. Y number, let me see, number 30, que es this one. ¿Ven? Evening gown, que es un vestido para la tarde, un vestido para la noche. ¿Ya? Acá, todo eso ustedes lo pueden buscar. Si tienen dudas con la traducción, ustedes lo pueden buscar. Y les voy a mostrar otro también. Aquí, como se lo voy a mandar como material extra, ustedes lo van a poder revisar. Se lo voy a mandar así, con todas los nombres. Now, y number two. No se preocupe que yo se los envío al finalizar la clase. This is next. Number two. Sleepwear, underwear, and footwear. Sleepwear, it's ropa de dormir. Sleepwear, ropa de dormir. ¿Cómo duerme usted? ¿Duerme con pijamas? ¿Duerme con camisón? ¿Ya? Es ropa de dormir, sleepwear. And underwear. Underwear, it means ropa interior. Underwear. This one. Ropa interior. Underwear. And footwear, it means calzado. Footwear, it means calzado. ¿Ya? Calzado. Here we have some examples of sleepwear, like pajamas. In number one. In number two, we have a nightgown. Es como vestido para dormir, ¿ya? Como camisón. Nightgown. Here we have the name. And number three, nightshirt. This one, nightshirt, una camisa para dormir, nightshirt. Now, here we have underwear. Underwear es la ropa interior, ¿verdad? For example, in this, in number 11. Number 11 is bikini, panties, o underpants. The three are the same. Las tres significan igual. Mire, podemos decir bikini, panties, o underpants. Yeah, it's this one. Number 11. In number 13, 11, 12, 13. Number 13, bra. Es el brasier, bra. The name is brasier, bra. Yeah? Now, with, what about the men? In number, let me see, say six. Number six. Six is, let me see, undershirt. Undershirt o t-shirt. Va con ese tibe. T-E-E. T-shirt. Ahí lo van a buscar ustedes para que encuentren el significado. Now, here we have a footwear. What about footwear? Footwear is calzado. Here we have our the first example. In number 20 and 22. Number 22. Let me see. 22. Shoes. Shoes. Zapatos. Miren, zapatos formales. O formal shoes. In number 23. High heels, zapatos de tacón, high heels. Here we have different kinds of shoes. Aquí tenemos diferentes tipos de calzado. Miren, zapatillas, tenemos botas, tenemos otros zapatos más altos, sandalias. For example, in number, let me see, 31. Number 31, it's flip-flops. Tongs o flip-flops, cualquiera de las dos, son como sandalias, ¿ya? Aquí van a ver ustedes los diferentes tipos de zapatos. For example, in this, in number 36, moccasins. ¿Han oído ustedes que dicen mocasines aquí en el país? Quiero unos mocasines, dicen mocasines es el tipo de zapato. In English, it's moccasins.
That is the same here. Estos, miren, mocasines. Es el tipo de zapatos. Ok, now. And the last presentation for you is this one. Exercise clothing and outwear. Outwear. Entonces, acá le dice que es ropa para hacer ejercicio y para salir fuera, para vestir para salir fuera. ¿Ya? Exercise clothing, ropa de ejercicio o para salir fuera. Y number one, t-shirt, t-shirt. Es para hacer ejercicio, ropa floja. Y number six, sweat pants. Quiero ver, let me, 3, 4, 5, 6. Tennis short, is this one. Tennis short. Un short para jugar tenis. Tennis short. Now, in here, let me see. Here, number five. 1, 2, 3, 4, 5. Running short. Y this one. Un short es un short para correr. Un short para correr. Now, para salir afuera, si está haciendo frío, miren que hay un scarf, gloves, sweater. ¿Cómo se dice chumpa? Así, miren, 14, 15, 16. The number. Here we have sky jacket. Is this one. Sky jacket, es una chaqueta para esquiar. Sky jacket, una chaqueta para esquiar. Ustedes van a ir viendo aquí los números y se guían por los numeritos que tiene aquí cada dibujo para que entiendan qué es. Hay uno que ustedes al nomás verlo van a ver qué es, por ejemplo, chaqueta o un suéter, pero hay otros que no. Esos que para usted no les sean familiares, anote el nombre y búsquelo. Para que ahí le aparezca, ahí le va a aparecer qué significa, right? ¿Les parece bien? Muchas gracias, teacher. Ok, ya saben, entonces se lo voy a enviar así y si no cualquier duda me dicen para ayudar a buscarles la información. Ok, now. Here we have another, let me see. Okay. Please tell your classmate which clothes you prefer. ¿Qué tipo de ropa prefieren? For example, Gonzalo, maybe. What kind of clothes do you prefer? Which clothes do you prefer? Short. Short. T-shirt. T-shirt. Cap. Cap. Y sneakers. Sneakers. Okay. Let me see. Se lo voy a poner aquí. Okay, here we have another, answers, okay. Now, can you repeat? What clothes do you prefer, please? Okay. Okay. I prefer the shirt. Aquí se lo voy a pasar. Okay, the answer is I prefer. Yeah. The shirt. Cap. Cap. Short. Short. And sneakers. And sneakers. Why?
Why do you prefer this kind of clothes? ¿Por qué prefieres este tipo de ropa? Because they are more comfortable. Yes? Yes. Yeah. It's more comfortable. Okay, now. Okay. Another volunteer. I need a volunteer to answer the question. Please. Volunteer. Me. Okay. Mailing. Hi, Mailing. Okay. Hi. Mailing, what kind of clothes, here, what kind of clothes do you prefer for work? Here is the question. What kind of clothes do you prefer for work? ¿Qué clase de vestimenta usted prefiere para trabajar? I prefer dress. I prefer dress. High heels. High heels. And a scarf, maybe. A scarf when the weather is cold, right? Cuando está frío. Because the scarf is la bufanda. Oh, okay. Mm-hmm. La bufanda dress casi siempre and high heels. In high heels. Okay. Only that. That's all. Yes, only that. Okay. Now, Mailing, ask the same question, this question to Jonathan. Okay. Hi, Jonathan. What Hi. Kind of clothes do you prefer for work? Okay, I prefer a shirt, jeans, black shoes. Jeans, what else? A t-shirt. Okay. Black shoes. Black shoes. Okay. Now, let me see. Ask the same question, Jonathan. This question to, let me see, to Gonzalo. Okay. Hi, Gonzalo. What kind of clothes do you prefer for work? What kind of clothes do you prefer Hi. For work? Hi. I prefer a jacket. Jacket. Pants. Jacket. What else? Pants. Pants. Black shoes. Black shoes. Shirt. Shirt. And belt. And belt. Excellent. In this jacket pants is the suit. ¿El traje completo o así individual, Gonzalo? Suit. Suit. Ok, yes. Aquí le vamos a poner de paréntesis suit. Porque podría ser también que use pantalones y una chaqueta, pero no sea un traje, no sea del mismo color, right? Correcto. But is the same color is suit. Ok. Excellent. Now, please ask the same question to Alexander. Hi, Alex. What kind of clothes do you prefer for work? Hi, Gonzalo. I prefer short
Camisa manga larga, ¿cómo era, señor? Es Como algo manga ¿cómo larga. era? Pero es como, esa es como Era una camisa. Yo utilizo una camisa como para, no manga larga de vestir, no que tipo como, suéter. así como, vaya, aquí le voy a Pero más para mostrarlo. piscina. Una Trae, aquí. casual. Aquí vamos No, a no, más ver. para piscina. No es para oficina. No, más para lado como piscina, como para bucear, algo así. Ah, entonces por aquí vamos a encontrar alguno. Vamos a ver aquí. Eso para salir afuera. Veamos si encontramos uno aquí. La número 3, que es sweatshirt, sweatpants. Vamos a ver aquí. Esto es para los pies. Underwear. Underwear, no, aquí no. Vamos a ver aquí. Clothwear. Una así algo floja, no. Como t-shirt, no. No, Es como como. los que usan los buceadores, creo que le dicen. Ah. Podría ser entonces contra el agua, sería, podría ser O sea, ajá. una capa, vamos a ver, entonces, let me ¿Cómo le see. suena? Bueno, la cosa es que hay perfect short, tenis Podría y ser esa camisa. long sport shirt. Sí, Algo así. aunque el long Es como es ropa sleeve deportiva. short, sí, porque el long short es una camisa manga larga, pero de oficina, es una formal. And then, entonces aquí Alex lo que necesita es un informal closet. Entonces es closet for leisure. Algo así como estábamos viendo esto, ¿ves? Closet for leisure. Leisure es cuando es un vestuario informal. ¿Ya? Now, entonces aquí le vamos a poner para Alex. ¿Qué prefiere? Short. Short, tenis. En tenis, Tenis, pants. pongámosle en short, porque es un tipo de camisa, ya, la que usted Exacto. necesite. Pero ya Shirt vamos a y buscar en cap. el buscador. Ah, en cap. And cap. En cap. Now, Yes. Alex asked this question. Let me see. Clothes, do you prefer? For leisure. Vaya, ask this question to them. Let me see to them. Irving. Aquí le está preguntando Irving. ¿Qué clase de ropa prefiere para salir fuera o clase de ropa informal? For leisure es para salir fuera. Hi, Irving. Walking of club. Closer, do you prefer for leisure? I prefer jeans, sneakers, and shirts. Sneakers and short. Excelente. Ya, usualmente cuando salimos afuera lo que queremos es andar cómodo, ¿verdad? Ah, because they are well comfortable is comfortable is nice. Now. Vaya, acá nos estamos preguntando qué clase de ropa nos gusta, ¿verdad que sí? ¿Qué clase de ropa nos gusta para salir fuera o para trabajar? Ok, ¿alguna otra chica que me ayude? ¿Qué clase de ropa prefiere para trabajar? What kind of clothes do you prefer for work? María. Yes, I prefer jeans. For It's work. yes, Ok, on hay que. Tuesday. And then, Oh, yes. on Tuesday. On Yes. Tuesday, I prefer what? Jeans, Jeans, sneakers, and t-shirt. sneakers and t-shirt.
but normally I use on the weekend, normally. During the weekend? Yes. No, during the week? En la semana, ok. Sí. I use pants. Aquí les voy a explicar algo. Aquí ponemos, en vez de, o sea, normalmente nosotros en español decimos yo uso, ¿verdad? Pero en inglés se dice wear, yo visto. Entonces, en este caso decimos I wear, but normally during the week, I wear, yo visto, ¿ya? Yeah. I wear pants. Pants. No, no, no. Yeah. Yes, los de telito serían así, ¿verdad? Pants. Yeah, yeah. Okay, a blouse. Blouse. And high heels. Blouse and high heels. Excellent. Or high heels. Okay, excellent. Do you have any questions for this topic? Any questions? ¿Está todo claro? ¿O do you have any questions? Yes. No. No what? ¿Qué tiene duda el que me dijo que no? Para explicarle. Yes. ¿Qué duda tiene? For example, si yo digo, ah, a mí me gusta usar o yo usualmente en la semana uso falda, uso vestido, uso pantalón, entonces yo voy a decir, I wear, yo visto, aquí le voy a borrar unos para tener más espacio. Vamos a quitar esto. Ok. I wear, yo visto pants, blouse, high heels, and belt. Sometimes I use belt. Okay, because for me, this is my case. I wear, o si no le ponemos on week. En la semana, on week, I wear pants, blouse, high heels, and belt. En la semana uso esto. Pantalones, blusas, zapatos de tacón y cincho. And sometimes, cincho, algunas veces, ¿verdad? Belt. ¿Ya? Así vamos a decir, I wear, yo visto. O yo me pongo, es como poner también. Pero vamos, se dice wear, yo visto, I wear. ¿Ya? ¿Questions? ¿Do you have any questions? No. Ok, bye. Siempre escuchen también lo de la plataforma, la clase es muy importante. Y si no, cualquier duda me la hacen saber para ayudarles. Now. Bye, entonces, ¿están de acuerdo que les mande las láminas anteriores, el vocabulario, verdad? Sí, yes, teacher. Ok, and then at the end of the class. Es bien bonito eso porque ahí aparecen los nombres. Ok, now, here we have an important topic, another important topic, that is colors. Colors. Do you like this topic? ¿Le gusta este tema de los colores? Yes or no? Yes. Yeah, yes. And they are very important. They are very important. Ok. Now, please pay attention to the audio and read at the same time. And read and repeat at the same time. Read and repeat. Escúchenlo, lo van leyendo al mismo tiempo y lo repiten con el audio.
No importa que se traben, pero it's very important. Ok. O si no, lo escuchan primero y después se los pongo otra vez para que lo repitan. ¿Les parece? Así, yes. Correcto, correcto. Ok, now. Entonces la primera vez solamente van a escucharlo. Light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going. Okay. Now, se lo voy a poner otra vez. Lo escuchan y lo repiten. Ok, empieza con white. El white casi no se le escucha, pero empieza con white. Y lo van a ir diciendo también al mismo tiempo. Let me see. Let me see. Light gray. Light gray. Repeat. Gray. 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 Dark gray. Dark gray. Dark gray. Beige. 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 Light brown. Light brown. Brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Brown. Black. 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 Red. 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 Pink. 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 Orange. 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 Yellow. 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 Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. Blue. Purple. Yeah. Purple. Okay. Now. At the same time. Escúchelo de nuevo y lo va repitiendo al mismo tiempo que ellos. Así, rapidito, así como van ellos. Ok, again. White, no se escuchó, ¿verdad? Ok, now. We're going. Light gray. Light gray. Light gray. 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 Dark gray. Dark gray. Dark gray. Beige. 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 Light brown. Light brown. 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 Dark brown. Dark brown. Black. 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 Red. 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 Pink. 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 Orange. 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 Yellow. 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 Light green. Light, light green. 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 Dark green. Dark green. Dark green. Light blue. Light blue. Light blue.
Blue. Blue. Dark blue. Dark blue. Purple. Purple. Now. Okay. Now. Okay. Ahí tenemos ya una parte de números. Can you tell me if you have any questions about this vocabulary? For example, white, what is the meaning of white? ¿Qué color es? Blanco. Blanco. Light gray. Gris claro. Claro. Es un gris claro, yes. Gray. Gris. Es gris. Dark gray. Gris oscuro. Gris oscuro, dark es oscuro, gris oscuro. Beige. Es beige. Es beige, ¿verdad? Es beige. Light brown. Café claro. Café claro. Café claro. Brown. Café. Café. Dark brown. Café oscuro. Café oscuro. Café oscuro. Black. Negro. 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 Red. Rojo. Pink. Rosado. Orange. Anaranjado. Yellow. Amarillo. Light green. Verde claro. Claro. Green. Verde. Dark green. Verde oscuro. Light blue. Celeste. 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 Blue. Azul. 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 Dark blue. Azul oscuro. Azul oscuro. Purple. Morado. Morado. Excellent. Now, I need to share you another picture. Let me see. Y que les puse otras bien bonitas también. I like this one. Okay, this is an extra material too. Eso también se los puedo mandar, miren. Pero son casi los mismos, pero hay otros también que no se mencionan lo que acabamos de ver. Like for example, let me see, green, blue, people, black, white, gray, brown, beige, light green. El navy blue, no, navy blue sí estaba, ¿verdad? El celeste. Navy. Oh, navy blue no estaba, ¿verdad? El navy blue, aquí está el navy blue, miren, es el número 15, el 15, let me see, 450, miren, el navy blue es azul marino, es el número 15, azul marino, navy blue, please repeat after me, navy blue. Navy blue. Okay, and I have a turquoise, miren el turquesa. Turquesa, miren, parece celeste, pero es turquesa, ¿ve? Turquoise, here. Ya, yeah, el número 16, miren, turquoise. Está el hot pink. Miren, hot pink. Es un rosado, es un rosado encendido. Miren, hot pink. Hot pink, like my blouse. Ya, yeah, hot pink. Yes. Now, neon green. Neon green. El número 18, miren, es un verde neón. Verde neón. They are special colors, I think. Colores especiales. En silver. Here, silver. Plata. Plateado. Plateado, plata. En gold. En number 20? Dorado. Ya. Yeah. Oro o dorado. Miren. Tenemos otros colores bonitos ahí, ¿verdad? Now. Vaya aquí. También es para que ustedes lo repasen. Les voy a mandar también esta parte. Ahí al grupo de WhatsApp. Por eso es importante tener el grupo de WhatsApp. Now, can you tell me what is your favorite color? Please, someone tell me what is your favorite color? El color. Ay, Gonzalo. Gonzalo, what is your favorite color, Gonzalo?
My favorite color is black. My favorite color is black. Okay. What is your favorite color, Jonathan? My favorite color is dark green. Dark green. Now, yeah. Ask the same question to Irving. What is your favorite color, Irving? My favorite color is blue. Okay, ask the same question to Luis. What's your favorite color, Luis? What is your favorite color, Luis? My favorite color is blue. Blue. Luis, ask Rosario the same question. Hi, Rosario. Hi. What is your favorite color? My favorite color is blue and dark blue. Okay, my favorite color are blue and dark blue. Como son dos, no dice is, sino que dice are. My favorite color are, porque son dos, así, miren. My favorite color are, ¿cuáles son, Rosario? As a blue and blue. Dark blue. And dark blue. Okay. Yes. Now, ask the same question to Gonzalo. Please, Rosario. Gonzalo, hi. Hi. What are your favorite colors, Gonzalo? My favorite colors. Pero ahí tendría que agregar el R, ¿verdad? Sí, como ella, eso estaba esperando que me dijera algo usted, porque ella le preguntó que cuáles son. Correcto, y le dijo cuáles son mis colores. Sus colores. Son mis colores favoritos, uh-huh. Sí. Ya. Entonces sería I R. Puede decir, favorite... o puede decir they are. Así, they are. O my favorite color are. Cualquiera de los okay. Dos. My favorite color are black. En white. Black and white. Okay. And ask the same question to a quien casi no le he preguntado este día. O alguien que me quiera participar que casi no le haya preguntado, please. Que se me haya escapado. Miguel se le ha escapado. Ah, Miguel, estaba escondidito Miguel. Ah, pues a Miguel hágasela. No, mentira. Ok, dígale a Miguel. Ah, vaya. Hi, Miguel. Hi, Miguel. Hi. What are your favorite colors? My favorite color is orange. Orange. Vaya, mire, él le preguntó que cuáles son. Y Miguel contestó que es solo uno, ¿verdad? Porque le preguntó por cuáles son, pero... Y él le dijo, my favorite color is orange, porque solo es uno, es el anaranjado el que le gusta, miren. ¿Ya? Now, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya es la hora de terminar. Pero mañana continuamos con los colores, ¿les parece? Okay. Yes. Yes. Vaya, una tarea así cortita. Please, cualquier cosa que tengan, puede ser un pedacito de papel con diferentes colores. Así como yo tengo, por ejemplo, aquí estos papeles, miren. ¿Ve? Tengo un amarillo y tengo un verde. ¿Ya? Entonces, si cualquier cosa que ustedes tengan, tengo estas cositas también aquí a la mano, miren, que son prensa ropa, ¿ve? Pero vamos a trabajar con los colores. Por ejemplo, vamos a preguntar, what color is this? Ah, it's tal color. ¿Ya? Lo que tengan de diferentes colores. For example, here I have a cell phone too. ¿Ya? Black. What color is this? It's black. It's black. Okay. Black. Uh-huh. Entonces vamos a trabajar con eso. Lo que tengan de diferentes colores, preparen unas tres cositas cada uno. Y mañana trabajamos con eso, right? Sí. Ok, sí. Después de darles el link de la clase, les envío la información extra.
Okay. Okay. Okay, thank you for coming. Have a nice thank night. You. Take good care. Night. Good night. Night. And goodbye. Good night. Good night. I love you. God bless you.